Oh, andiamo, andiamo. Oh, marda. ladrones vestidos de falsos policías desataron una violenta balacera en el norte de bogotá. El hecho se registró pasadas las 6 de la tarde de este lunes 22 de enero, cuando unos delincuentes que se movilizaban en una moto con los colores institucionales de la policía abordaron a un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama para robarle un dinero. Ante la negativa de la víctima, quien al percatarse de que eran ladrones les pasó el carro por encima y los hizo caer de la moto, uno de los delincuentes se levantó del suelo, sacó un arma de fuego y le disparó en tres oportunidades a la camioneta. Por fortuna, el vehículo era blindado y el conductor resultó ileso. Sin embargo, las marcas de las balas sí quedaron en el carro. El coronel William Quintero, subcomandante de la Policía de Bogotá. Esa motocicleta ya se verificó, no pertenece a la institución y obviamente lo que logramos determinar es que estos sujetos obviamente se hicieron pasar por miembros de la Policía Nacional para cometer ese delito aquí en este lugar. La investigación previa logró determinar que la víctima no había retirado el dinero de ningún banco, sino en horas de la mañana por lo que los delincuentes tenían alguna información previa del movimiento. Según el coronel, los delincuentes, aparte de hacerse pasar como miembros de la policía, también portaban uniformes de la Unidad Nacional de Protección. A esta hora, las autoridades buscan a los delincuentes con ayuda de cámaras de seguridad en el sector.